preguntarle a la capitana o a cualquiera de las que estuvo dentro de la cancha, si jugar en una cancha como la que estaba, como esta Campilará, con poco polvo y muy resbalosa, les ayudó también a poder ganar esta serie. No, en realidad creo que lo que nos ayudó a ganar la serie, primero las chicas jugaron muy bien, tuvieron un gran nivel, y segundo, el haber jugado en polvo ladrillo ya nos daba una ventaja que siempre lo dijimos. Es como muy simple, y el tema de que estaba resbalosa y un poco peligrosa para las chicas, era para las dos, o sea, era una ventaja y una desventaja para las dos. Eso no fue lo que nos hizo ganar, sino el haber jugado de locales y en polvo ladrillo. Sí, para las tres, quería conocer sus preferencias de cara al repechaje, sabiendo que asoman como posibles rivales Estados Unidos, Eslovaquia, República Checa y Rusia. Ninguna. No podemos buscar otra. ¿Hay otras opciones? Sí. Nada, como ya dijimos, obviamente que jugar los playoffs al Grupo Mundial 1 para nosotros es algo increíble. Vamos a seguir con... Obviamente, estamos muy contentas por lo que logramos este fin de semana. Sabemos que lo que venga va a ser muy duro, así que a disfrutarlo. Esto es... No planeamos estar en el Grupo Mundial 1 el año que viene, sino que las chicas que vienen de abajo vean, aprendan y el día de mañana poder tener un equipo fuerte, fuerte para poder luchar un Grupo Mundial 1. Ahora no es nuestro momento, sinceramente. Somos realistas, yo creo. Lo que estamos haciendo... Lo que logramos es algo increíble. Somos de los grupos que hay, por lo que nombraste, los más flojos. Obviamente que el ranking nuestro no es lo mejor, pero bueno, en algún momento la idea es llegar de acá a los años, poder tener un grupo fuerte de FedCap. Bueno, para Paula. ¿Sentías también alguna presión sabiendo de que vos eras, todas excelentes, pero digamos la raqueta... por tu ranking personal respecto al grupo, al equipo? No, la verdad que no. Creo que el ranking para mí no significa nada. Son cosas que he logrado en el año y nada más. Creo que Mary tiene el tenis y la capacidad de ganarle como hizo, como demostró ayer. Si tocaba jugar, entrar a jugar al cuarto punto de ella, creo que también lo podía sacar adelante. Sí, tenía más nervios porque quería cerrarlo, o sea, mis expectativas eran altas y quería ganar y quería terminar la serie en tercero, pero no, lo otro no, para nada. Sí, para Paula. Paula, vos habías pedido al inicio, bueno, tener hinchada y cierto que la tuviste. ¿Crees que de alguna manera inclinó la balanza en favor de Argentina el tema de la hinchada? La verdad es que nunca me tocó jugar con la hinchada así en contra, así que no sabría decirte qué sienten las otras, pero creo que sea el mejor, lo más lindo, ¿no? De todas maneras, para nosotros es algo increíble. Yo hablo de mi lado, que estén ahí apoyándote, salga o no salga, es algo hermoso. Sinceramente, te alientan tanto, te levantan, que es como que mismo si estás cansado, bueno, te levanta. Siempre tengo un resto más para poder lucharlo. Para la capitana. Quería consultar por la elección del dobles, ya que Paula y María habían jugado los tres puntos anteriores, la serie estaba liquidada, ¿por qué las eligen nuevamente? Si es para probar, quizá para más adelante. Sí, habían un par de opciones, era a ver cómo estaban ellas. Primero el doble real nuestro son ellas dos, y entonces yo hablé con ellas y les pregunté si estaban dispuestas a jugar por el tema de la cancha, el cansancio, lo que se viene, no para Paula la semana que viene, sino para María. Me dijeron que las dos querían jugar y a mí lo que saco en positivo de esto es verlas jugar contra una gran pareja como son las japonesas y empezar a poder ajustar un poco los detalles o entre ellas empezar a hablar o cuando se van en el circuito empezar a trabajar para lo que se viene, que van a ser de este estilo de dobles en el Grupo Mundial 1. Así que eso para mí fue verlas y probarlas. Una más para la capitana, si va a seguir o tiene pensado seguir con las mismas cuatro que trabajó acá o puede asomar quizá cualquier otro jugador. Siempre, para mí siempre todas están, y obviamente si las chicas también quieren jugar, pero son todas las que puedo tener en vista. Me encantaría también empezar a meter un poquito más las chicas más jovencitas, como de Cata y eso, pero bueno, eso se va a ir dando con el tiempo, con los meses o con los torneos que estén jugando. Y también si las chicas, sobre todo Paula, María, que son la 1 y la 2, están dispuestas para jugar, capaz que no están. Bueno, pueden pasar tantas cosas, pero
sí, mirando un poco para las chicas de 20, 21 años. Y una pregunta que yo quisiera saber, que esta semana fue muy especial para el tenis, porque bueno, se perdió la Davis, Nadal se bajó de la Copa Claro, y bueno, y ustedes realmente, yo creo que levantaron esa semana, ¿no? Con ese triunfo. Así que bueno, quisiera saber qué opinan al respecto. Estamos muy contentas, fue un gran fin de semana para nosotras, para el tenis femenino argentino. Después de la Davis, que estábamos todos un poco bajoneados, creo que se nos haya dado esto así tan positivo y tan rápido, nos da un envión para lo que viene. Somos realistas de lo que viene, que es durísimo, pero bueno, como decimos, somos un grupo muy compacto, muy unido. Creo que eso hace que tengamos tan buenos resultados, a pesar de que el ranking, comparando con los otros equipos, siempre es inferior a nuestro ranking. Así que sí, una gran semana y muy contentas de haberlo logrado. La verdad, para nosotros es un objetivo enorme haberlo cumplido. No, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas notitas más.